¡Prepárate! ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos presentes en otro vídeo de Michael Tigerblank. Madre mía, chaval. ¿Qué tenemos delante? ¿Qué tenemos? ¿Un chupasangre vampírico legendario? ¿Qué será esto? Pues un chupapollas. ¿Cómo? ¿Cómo? Mírale, mírale, el marico. Mira cómo va buscando mi pechito. ¡Me quiere clavar la agujita! ¿Y creéis que lo conseguirá? ¡Válgame! Y es que el otro parece que hasta la ayuda. ¡Ah! Bueno, bueno, no hablemos de Cummings en directo, Esto es un canal decente. Dentro de que es... Dios, Dios, Dios. ¡Qué pollas! ¡Qué asco me da que me toque un bicho así! ¡Aunque es un personaje! Y hablando de personajes, ¿cuánta gente creéis que me estaba ayudando en ese tiroteo? Pues ni más ni menos que 3 personas junto a mí y no podían matarle. Sí, señores. Un comerciante... Uno de estos que te acompaña de los hermanos del acero. Y luego mi amiga Piper. Y ni uno solo le daba un tiro. De verdad que esto es un fracaso, de equipo. Joder, joder. Ya ves, muerte en directo. ¡Dios! Bueno, bueno. No quiero hablar más de esta mierda. Y en fin, ahora os voy a presentar un episodio nuevo. Contra los hijos del átomo. Sí, señores, sí, sí, sí. Los hijos del átomo. Que cualquiera dirá, oye, no es gran cosa. Eso son unos gilipollas, los mata con nada. Ya, ya, mis cojones. Mis cojones 33. Si vas revestido de cuero, te jode. Pero yo, pues eso, voy con el disfraz de Grognak. Y no sé por qué me afectará más. No sé, me supone que me da más fuerza. Pero es que estos mierdas... Mira, mira, es que mira solo cómo suena el puto arma. ¿A nadie más le ha dado mal rollo el arma? Buah, buah. A esa sí que le dio mal rollo mi arma, joder. Chavales, venga, ir contando. Esta es la primera puta que cae. Vamos a ver a los siguientes, cómo acaban. Contemplar el poder del átomo.
Vale, pues no sé si habréis visto antes este arma, pero es la polla, tío. Es que este bate me encanta. Mira que tengo armas de mano que matan de dos golpes. Pero es que para mí eso no es gracioso, ¿sabes? Para mí eso es demasiado fácil. Y a mí no me va lo fácil, porque lo fácil aburre. Vamos a lo serio. Me subí a este tejado para tener un mejor ángulo, ¿no? Y decir, a ver de dónde cojones salen esos payasos. Y cómo no, pues... Me los cargué. Es que es así, me los cargué. Porque yo no aguanto a los gilipollas. Y menos los gilipollas con armas gamma, que hacen daño. Atentos, chavales. Dentro. Una panda interesante esta, ¿eh? Me duele el brazo y le vuela la cabeza. El átomo te purificará y muerto. Pero bueno, aquí tenemos al personaje principal de este vídeo. Jajaja. Sí, chavales, ahora os vais a llevar una decepción con mi modus operandi. En serio que yo no lo hice aposta. Claro, me compro una mina Sleeping Gas y pienso, pues Sleeping a él. Pues qué va, tío, me dejó muerto. Es que no reaccionaba. O sea, podía hacer un crítico, pero no podía moverme. O sea, ¿qué pasó? Pues era típico, que te mueres, que te mueres. Ay, la verdad que me sentí un poco tonto en ese momento, pero en fin. Hola, un necrófago abriendo la puerta. Joder, me quedo loquísimo. ¿Cómo el de muerto? Hasta luego, Lucas. Por favor, pobre comerciante, qué crueles. Ay, señores, pero todo tiene recompensa. Mi mini bomba atómica, que desde luego no voy a durar en usar. Dudar, dudar, dudar. Perdona, es que estoy con la lengua boba. Bueno, chavales, pues aquí vais a atentar contra el trabajo duro. Sí, señor. Voy a disparar a esa puta distancia, porque puedo. Que sí, o sea, me tiré un rato ahí recargando PAs por el simple hecho de decir, le voy a soltar una bomba, le voy a soltar una bomba, le voy a soltar una bomba. Y joder, pues mira que hay pocas cosas en la vida que yo realmente tenga ahí ese ímpetu, pues, esta tenía que serlo. Venga, y terminamos con las gaviotas zombie. La verdad que se la han currado, ¿no? Las texturas y tal, pero... En fin, no poderlas matar es una mierda.
Eso, chavales, gracias por ver mi vídeo y os espero muy prontito en mis nuevos o nuevas aventuras. Un abrazo, chao.